¿Qué estás haciendo? Algo que tuve que solucionar hace tiempo atrás. Malicious, en el vientre del diablo. Gran universidad, casa propia, totalmente amueblada. ¿Qué importa la distancia? ¿Uno más uno? Dos. Eres un genio. Por eso te trajeron a dar matemáticas. Pensé que era por mi encanto y mi increíble apariencia. Por eso me casé contigo y me enamoré. ¿Y cómo está Adam Jr. viviendo esta experiencia? ¿Alejado de la ciudad? Es Lisa Jr. y lo está haciendo muy bien. El padre es quien me preocupa. ¿Yo por qué? Sí, odias el campo. Claro que no. Mira qué bien está. Está súper. Oh, la casa tampoco está mal, está linda. ¿Profesor Pierce? Sí. Hola, soy David. Mucho gusto. Creo que estaré en su clase de álgebra lineal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted debe ser la señora Pierce? Oh, señora Pierce, ¿me recuerdas cómo me llama mi suegra? Porfa, llámame Lisa. Está bien, Lisa. Señora Pierce, está bien. Oh, déjeme ayudarle con eso. De nada. ¿Qué haces aquí, David? Las clases empiezan el lunes. Tengo sus llaves. Se las dan a todos los alumnos. No, estoy bromeando. Es un programa de trabajo. La universidad me paga para darle mantenimiento a las casas, incluida la suya. Aquí tiene, profesor. Gracias. La puerta ya está abierta. Aunque no es necesario cerrar con llave. ¿Tanta seguridad? Bueno, en mi experiencia, los problemas suceden al interior de las casas. Por cierto, alguien le envió un regalo. Lo dejé adentro. ¿Regalo? Entremos, profe. Vamos a ver su nueva casa. Este lugar es perfecto para un profe de mate. ¿Con esto extrañas la ciudad? Ya no. Solo esta mesa es más grande que nuestro depa. ¿No lo crees? Es de tu hermana. ¿Ah? ¿Cómo lo hizo llegar antes que nosotros? Sé lindo. Yo le di la dirección. La última vez que vimos a tu hermana casi incendia nuestro depa con velas e incienso. Es un regalo de bienvenida. No es tan mala. Uh-huh. Mientras ella no esté aquí, estoy de acuerdo contigo. Está súper linda. Sí, cómo no. Nos regala una caja que ni siquiera abre. Esta caja de fertilidad te hará compañía hasta que yo venga a visitarte. Nos vemos pronto. ¿Ella vendrá a visitarte? ¡Shoo! Aún no ha llegado. No, aún no. Así que portémonos mal y pongamos cerradura a la puerta. Sí, nena. Después de usted, señora Pierce. Rápido. Rápido. De ahí no. Yo te gano. No, me jales. Nuestro nido. Y esta es la habitación de Adam Jr. A Lisa Jr. le encantará aquí. A su papá también le encantará. Oye, esto sí que pesa. Yo creo que lo armaré después de la escuela. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Y si no soy buena madre, amor? Serás una gran madre. ¿Cómo sabes? Eres amorosa. Eres buena y eres leal. ¿Qué más? Y dedicada. ¿Y qué tal, protectora?
Y protectora. Y muy amorosa. Y sexy. ¿Quieres hacerlo aquí? No me importa dónde. Solo hazlo. Primer día de clases. ¿Cómo me veo? Te hace falta una pipa. No. Tengo... Es perfecto. Por favor, cuídate. No cargues mucho. Estoy embarazada, no inválida, recuérdalo. Caminar y trotar es saludable. Caminata, por favor. Ok, está bien. O tal vez ponemos la cuna juntos. No. No, 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 no lo hagas. Prometo que lo haré cuando regrese. Te creo. Porque muy pronto, 1 + 1 = 3. Me encanta tu lógica. Vaya por ellos, profe. No se abre esa caja. Y recuerden, no importa lo complicado del problema, la solución siempre es la lógica. Aplica para las matemáticas y aplica para el camino de la vida. Todo lo que tienes que hacer es pensar lógicamente y la solución llegará. Los números siempre son racionales. Excepto, claro, cuando es irracional. Gracias a todos y no olviden leer el capítulo 1 de su libro antes de nuestra próxima clase. ¡Qué gran clase, profe! Gracias, David. Qué bueno que traes camisa a clase. Hola. ¿Todos los problemas de matemáticas y de la vida se resuelven con lógica? ¿No está de acuerdo? 1 + 1... no siempre es igual a 2. Habla como mi esposa. Parece que tiene una mujer muy inteligente. Adam Pierce, no nos presentaron antes. Ronald Clark. Doctor Clark, el jefe de matemáticas. También doy clase de parapsicología. Es una interesante combinación de materias. Lógica de día y superstición de noche.
Hay más cosas en el cielo y la tierra, lo dijo Horacio, que soñar con tu filosofía. Creo que soy una persona de ciencia y lógica. Sin embargo, ser ciego tiene una manera de abrir los ojos a lo que realmente está pasando en el mundo. Lo siento, no quise ofenderlo. No se disculpe, profesor. Estoy sentado en su clase, no en la mía. No es queja, pero ¿tiene idea de por qué la universidad me dio una gran propuesta de trabajo aquí? Tenemos escasez de maestros calificados. Para matemáticas, evidentemente, mi clase de superstición asusta a algunos de los académicos más calificados. ¿Y así da clases? Los estudiantes lo piden. En consecuencia, más dinero de sus padres, ¿entiende? Y supongo que los administradores no quieren dejarlo a la suerte. ¿Disculpa? ¿Señorita, está bien? Yo perdí a mi bebé. ¿Estás bien? Tengo que llevarte al hospital. Estoy bien. No, necesitas que te revise. Tú tampoco estás bien. ¿Qué dijiste? ¿Tienes miedo? Pronto todos te van a tener miedo. No quise molestarte, no quiero problemas. No te preocupes por ella. No te encariñes, no la protejas. ¡Ya no es tuya! Hola, nena. ¿Cómo te fue la caminata? La verdad, volví un poco asustada del bosque. Ajá, ¿qué pasó? Me encontré con una mujer que daba miedo. Estaba sangrando. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, solo que me asusté un poco. Yo me ofrecí a ayudarla, pero ella no quería. Y ella decía cosas muy extrañas. ¿Tocaba el piano? ¿No tenía dientes? No. Ella estaba muy sucia. ¿Estarás bien? ¿Quieres que ya vaya a casa? No, no es necesario, estoy bien. Solo quería oír tu voz. Muy bien, te quiero. Te quiero más. Thank you.
Lisa, ya llegué. Qué bien que hayas cerrado la puerta. Nena. Lisa. Lisa, ¿estás durmiendo? Lisa. Lisa. Doctora, ¿cómo está? Está anestesiada en este momento, pero le informo que su esposa estará bien. Gracias. Sufrió un aborto espontáneo y luego se desmayó. Debió haber levantado algo pesado. Qué suerte que la encontró de inmediato. Ella hizo un poco de estiramiento, caminó. Tal vez corrió. No, todo eso es muy saludable. Creo que fue algo diferente. El daño que vi en sus órganos era muy agresivo, señor. ¿Puedo verla? Claro. Pero hay algo más. Su esposa jamás podrá volver a tener hijos. Lo siento, señor. Terrible. Estaba tan preocupada por ti. La doctora dice que vas a estar bien. No lo estaré. No tengo al bebé y nunca tendré hijos. ¿Cómo voy a estar bien? Los tenemos el uno al otro. Vamos a superarlo, te lo prometo. La cuna. ¿Era demasiado pesada? ¿Estabas tratando de armarla? No, no es eso. La oí llorar. Adam. Era nuestra hija. Tuve a Lisa Jr. en mis brazos. Y después desperté aquí. Amor, no te entiendo, no. ¿Cómo está mi hermanita mayor? Hola. No te preocupes. Becky llegó y te cuidará. Hola. ¿Cómo estás, Becky? Estoy bien, Adam. ¿Nos dejarías unos minutos a solas? Gracias. Azúcar, sal, gluten. No hay nada sano por aquí. ¿Cómo sigue ella? Ahora está descansando. Quizá lo haga toda la noche. ¿Necesitas que te lleve a casa para que comas algo? Oh, no. Me quedaré aquí con mi hermana. Me iré con ella. No harás lo que quieras, Becky. No esta vez. Bienvenida. Gracias, David. Hola, soy Becky, hermana de Lisa. Mucho gusto en conocerla. El gusto es todo mío. ¿Le ayudo con su maleta? Sí, por favor.
Aquí tiene. Gracias, después te veo. Claro. Gracias. Él es lindo. Calma, es uno de mis alumnos. Solo soy amigable. Tu habitación por la izquierda. Sin incienso. ¿Necesitas algo? Quiero bañarme. Oye, nena, ¿recuerdas la caja que no abre? ¿Ya abrió? Ya lo sé, yo la abrí. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Cuando estabas en la escuela. ¿Puedes regresarla al lugar donde la encontraste? La encontré en la habitación. ¿Qué? ¿Quién la puso ahí? No sé, supuse que la pusiste ahí. No, la puse sobre la chimenea. Adam, ya. Veo que recibieron mi regalo de bienvenida. Sí. En realidad llegó antes que nosotros. ¿Dónde lo conseguiste? Es hermoso, ¿no? Lo encontré en una venta de garage por aquí cerca. Qué suertudos. ¿Cuándo vuelves al trabajo? Mañana. No puedo tomar más días. Mala suerte. Lisa, me asustas. ¿Qué haces aquí? La pintura cambió. No entiendo. Los niños están mirando a la mamá. No lo hacían antes. Están igual para mí. ¿Estás diciendo que lo estoy inventando? No. Lo que quise decir es que estás pasando por cosas muy difíciles y tratas de arreglarlas. Estarás bien. E es igual a mc al cuadrado. Sé que esto no es clase de física,
Pero les pongo esto para recordarles que la materia no se crea ni se destruye. Lo mismo aplica para las ecuaciones aquí en clase. Deben ser igual al final. Y si no, entonces la ecuación es falsa. Gracias. Doctor Clark, si lo sigo viendo, tendré que empezar a calificarlo. Pero le advierto, profesor, soy muy bueno en esta materia. Es usted muy atrevido. Ahora le enseña a Einstein. ¿Qué lo trae por aquí? Pasé a darle mis condolencias. Lo siento mucho por su pérdida. Gracias. ¿Y su esposa? Ha sido difícil, pero tendrá que superarlo. Es lo mejor. Deberá ser paciente para tener las respuestas correctas. Más que nunca. Está empezando a creer en las mismas cosas que tú crees. Muy mal. Y su hermana es peor aún. Ella cree en todo. Alguien que cree en todo me asusta más que alguien que no cree en nada. Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Estás en la playa sentada. Es muy hermoso. Tranquilo. Muy tranquilo. Estás ahí sola. El sol y un ligero oleaje. Estás muy relajada. Becky, ¿oíste eso? ¿Oír qué? Voy a ver a la cocina. ¿Y qué estás buscando? ¿Quién está ahí? Acabo de ver. Aquí no hay nadie. No es posible. Estaba aquí. Había una niña. Créeme, estaba aquí. No veo a nadie. No estoy loca. ¿Y cómo era ella? Como esta muñeca.
Ok, quien haya sido ya se fue. Estamos seguras. ¿Lo crees? Hola. Hola. No pensé que estuvieras despierta. Algo está pasando aquí. ¿Qué pasa? Vi algo en la habitación del bebé. Había una niña en la cuna. ¿Fue Becky contigo? Becky no la vio. Yo la vi. He visto y he escuchado cosas aquí. ¿Ahora escuchas cosas? No, ahora no. Tienes que creerme. Te creo. Vamos a ver a tu doctora. Y no más cuarto, tiraré esa cuna. No es la cuna, Adam. Te dije que la armaríamos juntos cuando regresara. Si me hubieras esperado... Si te hubiera esperado, ¿qué? ¿No habría perdido al bebé? Yo no dije eso. Pero lo quisiste decir. Ahora vuelvo, señora Pierce. ¿Cómo está? Físicamente, su esposa está bien. Emocionalmente, pasó por una experiencia muy traumática y podrá tomar algún tiempo para sanar. Sus hormonas están fuera de lugar mientras su cuerpo se da cuenta que ya no está embarazada. ¿Qué hay acerca de lo que ve y escucha? Es su manera de sobrepasar el duelo. Ya le prescribí algunos medicamentos para relajarla y que no se convierta en un peligro para ella misma. Se pondrá bien, pero si no mejora, regresen enseguida. Por supuesto, claro. Gracias, doctora. Esto es lo último. Está bien. Pronto lloverá. Un vaquero y su caballo. Supera eso. ¿Qué necesitas, Becky? Olvidaste esto. Yo la llevo. Gracias. Los juguetes no volverán a molestar a su hermana. Y eso gracias a ti. Despierta, por favor, Lisa. Despierta. Oh, Lisa. Hay alguien aquí. ¿Qué? Una niña se fue por el pasillo. ¿Ella fue Becky? No, no, no. Quédate aquí. Ten cuidado. Lisa.
Becky. ¿Creíste que me estaba cogiendo a tu alumno? Cuando vuelva a casa, tenemos que hablar de cuánto tiempo se quedará tu hermana. ¿Sabías que en tu universidad enseñan parapsicología? No es una carrera, es un diplomado. Quien lo imparte es el jefe de matemáticas. ¿El doctor Clark? Dicen que es uno de los investigadores de parapsicología más reconocidos. Quiero hablar con él sobre lo que está pasando aquí. ¿Y qué está pasando? ¿Qué le pasó? Ese puro hierro. Supuestamente para que no se deforme. ¿Y dónde lo leíste? Amor, te pido que lo hagas por mí. Quiero que hables con Clark. Porfa. Sabe que tenemos oficinas, profesor. Sí, pero creo que en el salón es más apropiado para el aprendizaje. Concuerdo. Recibí el mensaje que quería verme. Supongo que no solo quería hablar de matemáticas. No. Esto es sobre su otra área de experiencia. ¿Ah? Parece que mi esposa está empezando a ver cosas. Desde su aborto y... Gracias a su hermana, piensa que la casa está embrujada. ¿Embrujada? ¿La casa de la universidad? Sabes, he estado aquí mucho tiempo y nunca había oído sobre eso. Significaría mucho si usted va a hablar con ella. Hacerla sentir mejor. Que todo estará bien. Pienso que quieres decir que ayude a un profesor de matemáticas para que no salga huyendo de aquí, ¿verdad, profesor? Sí. ¿Qué te parece si voy mañana? Perfecto. Lisa, ¿tomaste mi maquillaje? Lisa, ¿estás aquí? Recogí tus pompones. Equipo Salas número 1. ¿Qué fue eso? ¿Becky? ¿Estás aquí?
¡Becky! Estoy en el baño. Oye, ¿qué pasó? Solo tropecé, salgo en un momento. ¡Ábreme! ¿Está todo bien? Estoy bien. Ok, avísame si quieres algo. Gracias, te quiero. ¡Lisa! ¿Qué pasa? Becky se fue. Ni siquiera se despidió. Nena, lo siento mucho. Siempre es así. Viene, desordena todo y entonces se va de la misma forma que llegó. Lo sé, solo que pensé que esta vez sería diferente. Es mi sangre. Y la única que me entiende. Estoy aquí. Y no dejaré que nada te suceda. Tengo mucho miedo. Hablé con el doctor Clark y vendrá a verte mañana. Sí. Gracias. De nada. De nada. Vas a estar bien. Yo cierro la puerta. Doctor Clark, bienvenido. Uno más uno no siempre es igual a dos. Y escuché que hay una mujer hermosa viviendo aquí que está de acuerdo conmigo en eso. Estoy lista y me agrada. Esto va a ser divertido. Doctor, le presento a mi esposa Lisa. Lisa, es un placer conocerla, madame. Lamento su pérdida. Gracias por venir. Hola, profe. Señora Pierce. Parecen estar en contacto últimamente. Bueno, no solo es su estudiante, profesor, también es mío. Bueno, hoy es su clase, doctor. Muy bien. La universidad no me da una casa. Vamos a investigar la suya. De alguna manera, siento que esto tiene que ver con la pérdida de mi bebé. A nivel celular, usted y el bebé todavía están conectados.
No importa si abortó o dio a luz. De hecho, hay estudios recientes que muestran que las células fetales de un embarazo se quedan con la madre por el resto de su vida. ¿Qué hacen las células? Bueno, una teoría es que como son células extrañas, hacen daño a la madre. Razón por la cual las mujeres tienen tasas más altas de enfermedades autoinmunes, como el lupus. ¡Ay, qué alivio! Pero hay otra teoría, en la que personalmente coincido, porque dice que las células ayudan a proteger a la madre por ayudar en el proceso de curación. Por eso las mujeres viven más tiempo. Me gusta más esa idea. Concuerdo. Señora Pierce, voy a ser honesto con usted. No creo que haya algo malo en su casa. ¿Cómo puede estar tan seguro? Percibo cosas que otras personas normalmente no. Puede llamarlo mi don o maldición, dependiendo de su punto de vista. ¿Y entonces qué? ¿Todo está en mi cabeza? ¿Son hormonas enloquecidas? No, me malinterprete. Le creo al 100%, señora Pierce. Pero usted acaba de... Dije que la casa no es el problema. Me refiero a que es. ¿Qué es? ¿Qué hay detrás de mí? La chimenea. ¿Qué es esto? Es un regalo que mi hermana nos dio. Una caja que no podía ser abierta hasta que lo fue. David. Sí, señor. ¿Quién la abrió? Yo lo hice. Bien. Hemos encontrado su problema. ¿Una caja vacía? No. Lo que había en ella. ¿De qué estás hablando? Usted dijo, profesor, que no eran capaces de abrir esta caja, pero su esposa lo hizo. ¿Y luego? Y creo que cuando su esposa abrió esta caja, mató a su bebé. ¿Cómo es posible? Bien, suficiente. Ya es hora de que se vaya. Esto no es un debate intelectual. Ciencia contra superstición, profesor. No, no lo es. Esto es real. Adam, escúchalo. Quiere ayudarnos. Por favor, Adam, oye. Te traje aquí para hacer que mi esposa se sienta mejor, no para asustarla. La vida no es lógica o racional, profesor. Usted y su esposa están en un grave peligro. ¿Por un regalo de bienvenida? Sabes, no es de extrañarse que tu departamento tenga una escasez de profesores porque estás loco. Y no quiero verte por aquí tampoco. Mi cuñada ya se fue, así que ya no está disponible. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Porque cree que una caja fue la causa de tu aborto. Yo le creo. ¿Crees que este es el problema? Ya, problema resuelto. ¿Puedo tener a mi esposa de vuelta?
¿Tienes alucinaciones? ¿Es una chica? Una mujer. Dos en realidad. ¿Quieres lastimarla con esto? ¿Qué? No sé por qué lo dije. Guarda tus cosas, nos vamos ahora. ¿Dónde? A cualquier lugar. Ya escuchaste al doctor, no es la casa. Hagamos lo correcto. Pensé que estarías feliz de irnos. No podemos. Los aztecas la llaman la caja de la fertilidad porque solo una mujer embarazada es capaz de abrirla. La caja en sí no es mala. Es más como una prisión para mantener a la maldad atrapada adentro. Así que somos muy afortunados, profesor. Cuando decidió tirarla, lo hizo al frente de su casa y no a la mitad del océano en algún lugar. Y ahora tenemos que devolver lo que salió de ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Primero tenemos que saber qué es y qué quiere. ¿Y por qué mató a mi bebé? Especialmente eso. Investigué un poco. Verán que un hombre llamado James Harper afirmó que un cuadro de fertilidad causó un aborto espontáneo a su esposa hace algunos años. Yo la conozco. ¿La vio antes? ¿Cuándo? El día que tuve mi aborto. ¿Recuerdas aquella mujer que me asustó en el bosque? Era ella. Señora Pierce, Emily Harper está muerta. Su esposo James la mató hace 2 años. Desde entonces él está en prisión. Eso no es posible. La vi, hablé con ella. Tal vez fue alguien que se parecía a ella. No, era ella. Estoy segura. Créanme, es un día que no olvidaré. Señora Pierce, creo todo lo que ha dicho. Ahora necesito que todos me crean a mí. Okay, doctor. Cubrimos las habitaciones. Hay micrófonos en cada una. Así que si hay un sonido extraño, lo sabremos. Las personas no escuchan, David. Se ve mucho mejor con los oídos que lo que pude ver con los ojos. Y también lo grabaremos en cintas y disco duro. ¿No son un poco antiguos? El mundo que estamos tratando de escuchar es de la vieja escuela, profesor. ¿Están listos? Sí. Entonces, comencemos. David, ¿qué está pasando? No estoy seguro, pero sin duda hay algo en el cuarto. Reproduce directo lo que está grabando la cinta, por favor. ¿Mamá? ¿Madre? ¿Mami? ¿Mamá? ¿Madre? ¿Mami? ¿Mamá? ¿Quién está hablando? ¿Madre?
pulsera de nuevo. Hay alguien allá arriba. ¿Y qué es lo que quiere? Para. Regrésalo y reproduce enseguida. ¿Y qué es lo que quiere? David, graba. ¿Quién eres? Para. Regresa. Para. Reproduce. ¿Quién eres? Lisa. Junior. Sí. Eso fue rápido. Doctor, porque dijo que su nombre era Lisa Junior. Esperaba que usted pudiera decírmelo. Así le deseamos a mi bebé. David, comienza a grabar. Y reproduce desde la cinta. No, no. Reproduce de nuevo, David. Guarda la grabación. Lisa Junior, saliste de tu caja. ¿Cómo te devuelvo a ella? Tú no puedes. ¿Quién era? ¿Quién era? Clark, ¿está bien? ¡Hey! Creo que sí. Póngase de pie. ¿Qué vio? ¿Qué? Dijo, también puedo verte. El ente mató a su hija aún no nacida. Se apropió de su espíritu y de este lugar. ¿Cómo nos deshacemos de ella? ¿Cómo la regresamos a la caja? No lo sé. Pero se está fortaleciendo. Tengo que llevarlo a un hospital. Ustedes salgan de aquí. Vayan a un lugar seguro. No hay ningún lugar seguro. Señora Pierce, esta cosa está conectada a una parte de usted. No hay lugar seguro donde puedan ir y no lo siga. Tiene que haber algo que podamos hacer. James y Emily lograron regresarla a la caja. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Y Emily Harper está muerta. Ok, entonces debemos preguntarle a James.
No me visitan desde que maté a mi esposa. ¿Y quiénes son ustedes? Conocí a su esposa, Emily, en el bosque, no hace mucho. ¿En serio? La gente piensa que estás loco. Yo estaba embarazada y me amenazó. Obviamente. Creo que tenemos claro que no pudo haber sido Emily. Encontramos la caja de fertilidad. ¿Dónde? Cuando la mataste, el propietario de la casa la puso en una venta de garage. ¿La abrieron? Sí. ¿Qué es lo que has visto? He visto un bebé, una niña pequeña y un adolescente. He visto una mujer joven y una anciana. Como seguramente ya saben ustedes, mata bebés que están por nacer y posee su espíritu y lugar. ¿Físicamente han tenido contacto? Sí. Me besó en el baño. Usted lo hizo con su propia hija poseída por un fantasma. Yo pude haber matado a mi esposa, pero lo que hiciste sí huele a mierda. Qué bien que te parezca divertido. ¿Qué significa? Significa que la muerte está cerca. Cuando es joven, solo la madre puede verla. Pero a medida que envejece, toma fuerza. Muy pronto no te besará. Te matará. Hasta que acabe con todos y no quede nadie más. ¿Usted la detuvo? ¿Cómo lo hizo? Tú eres quien debe saber cómo pararla. Antes de que empezaras a quererla y protegerla como si fuera su propia hija. Y de ninguna manera es así. ¿Cómo la regresamos a la caja, James? Mira cerca de ti. ¿No es obvio? Maté a mi esposa. No te entiendo. Eres su madre. Está conectada a ti, pero en ambos sentidos. No puede lastimarte, pero tú sí. Cuando mueras no tendrá dónde ir más que de regreso a la caja. No. Tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera. Me levanto cada mañana deseando haber tenido otra solución. Mate a su esposa y todos vivirán. Si no, todos mueren. Vamos a encontrar una solución. Cada problema tiene una solución, o la ecuación es falsa para comenzar con... Él te dio la solución, simplemente no... ¡Una respuesta! ¡No es la única respuesta! Tienes razón, no estoy bien. ¿Qué estás diciendo? Él es un loco que mató a su esposa. ¿Qué pasa si empiezo a amar a Lisa Jr. y quería protegerla? ¿Me matarías? Por supuesto que no. Porque esto no es un ella, es un eso. Un mal eso que mató a nuestro bebé y ahora quiere matarnos. No, no a nosotros, a ti. Ella quiere matarte a ti. Empiezas a asustarme. Sí, eso fue lo que Emily me dijo ese día en el bosque. Muy pronto todos empezarán a asustarse de ti. Dime, Adam, ¿puede uno más uno no ser igual a otra cosa que dos? Me enseñaste que podía. Vamos a seguir adelante. Y no mires atrás, volvamos a la ciudad, regresemos a nuestro depa. Podemos ir a cualquier lugar. ¿Escuchaste lo que dijo el doctor? Ella es parte de mí ahora. Me seguirá donde quiera que vaya. Yo no la veo en cualquier parte. Yo sí.
¡Lisa! 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 ¿Estás aquí? ¡David! Lisa Junior, saliste de tu caja. ¿Cómo te devuelvo a ella? Tú no puedes. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú nos diste la caja. Tienes que responder por eso. No sabía lo que era y sigo sin saberlo. ¿Dónde está Lisa? Sube a verla. Después termino contigo. Habla conmigo ahora. ¿Estuvo bien para ti, papi? No debiste contarle a mami de nosotros. ¡Lisa! ¡Lisa! Thank you.
Lisa, ¿qué pasó? Sé por qué vi a Emily Harper ese día en el bosque. Una parte de ella estaba atrapada en la caja. Cuando la abrí, ella intentó advertirme de lo que pasaría. Ahora todos nos miran. ¿Me crees ahora? Sí. ¿Y crees que vamos a ser felices después de esto? Vamos a encontrar la manera de detener esto, te lo prometo. Dijiste que sería una gran madre. La mejor. ¿Recuerdas las razones que me diste? Por amorosa, amable, leal y dedicada. Y protectora. Ella es mi hija. Tengo que cuidar de ella, amarla y protegerla. No es Lisa Junior. Estás celoso porque querías un niño. Querías un Adam Junior. Y dejas fuera a nuestra hija. No, nuestro bebé está muerto. Y algo terrible tomó su lugar. Pero podemos vencerlo. ¿Matándome? No. No dejaré que le hagas daño. No dejaré que me hagas daño. Mira detrás de ti. Sabía que eras tú, no lo habría hecho. Lo sé, está bien. Voy a sacarte de aquí, vamos. No, tienes que acabar con esto. Antes de que sea tarde. No te voy a dejar. Por nuestra verdadera hija. Te quiero. Yo te quiero más. No lo hagas, papi. ¡Oh, Dios! ¡Perdóname! Doctor Clark,
Qué sorpresa verlo. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo estaba sentado donde está usted, James me dijo que no lo visitó nadie después de que mató a su esposa. Todos pensaban que se volvió loco. ¿Y no? ¿Lo hice? Dicen que maté a Lisa porque la encontré durmiendo con uno de mis alumnos. Dicen que maté a David. Esa sería una lógica y racional conclusión. Sabes, he intentado hablar con la policía, pero incluso en el país, superstición es algo que solo sucede tras puertas cerradas. Usted y yo sabemos la verdad. Tengo una teoría, pero la verdad... Adam, ¿por qué la mataste? ¿Fue por lo que James Harper te dijo? Mm-mm. Solo así podía salvarla. Ya nuestro bebé. ¿Y realmente piensas eso? Una persona sabia dijo una vez que 1+1 no siempre es igual a 2. ¿Qué? ¿Qué hiciste con la caja, Adam? La policía no pudo encontrarla. No es que la estuvieran buscando, pero tampoco pudimos encontrarla. Ya lo sabrán. La envié con quien empezó todo. Becky.